Muchos son los elementos a los que debiéramos atribuirle el éxito de esta versión del Festival de Cine de Valdivia. No obstante, quisiera manifestar que desde mi perspectiva, el elemento esencial para que este festival exista y sea lo que es, ha sido el gran apoyo, y digo gran, con mayúscula, porque el apoyo que nos ha brindado el público valdiviano debe ser destacado. El Festival Internacional de Valdivia ha llegado a su término, pero parafraseando la frase del gran poeta norteamericano T.S. Eliot, "In our end is our beginning", en nuestro fin está nuestro comienzo. Esta versión es la semilla del próximo festival, y con lo que hemos aprendido, estamos en condiciones de hacer que crezca firme y robustamente para así contar con más visitas ilustres y sobre todo con más filmes extranjeros y nacionales y con un público igual de comprometido como el que hemos tenido este año. Esperamos sus comentarios para superar las imperfecciones y hacer de este festival el orgullo de nuestra nueva región y de todo el país, y poder así establecer sólidamente nuestra reputación en el extranjero. La respuesta que hemos tenido a cuanto a filmes y presencia del público nos anima a pensar que esto es más que posible. Agradecemos el apoyo que nos han prestado diversas empresas privadas y personas para poder realizar este sueño que nos ha prestado diversas, que nos ha involucrado a todos, cinéfilos y no cinéfilos, y desde ya los invitamos a todos a la 15ª versión del festival en el 2008. Muchas gracias por el apoyo y presencia de parte de todo el equipo del festival, que se ha esforzado por ofrecerles un espectáculo de calidad y un ambiente grato y afectuoso. Confieso que me despido con bastante emoción, pero me alienta el pensamiento que pronto estaremos juntos de nuevo. Gracias y hasta pronto, y nos vemos para el próximo festival del 2008. Que para producir un evento como el festival no basta con tener presupuesto y no basta con tener anuencia, hay que generar muy buena voluntad de parte de un montón de personas, ¿no? Y esa buena voluntad se expresa hoy día con una sala llena.
de dónde viene esa buena voluntad, y por eso me ha costado un poco llegar a la conclusión de por qué el festival cuesta pero se produce, siento yo, viene del afecto. En este caso, del afecto por Valdivia, del afecto por el sur, del afecto por el cine. Esta sala de cine llena de gente vibrando con las películas chilenas y respetuosa de todas las producciones que se han presentado. Así que yo espero que este Festival de Valdivia siga con la misma fuerza y con la misma alegría con que se está haciendo este festival. Buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a la jornada inaugural de la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Hoy es un día muy especial. Nos llena de emoción iniciar la conmemoración de 3 décadas de cine, encuentros, debate y reflexión junto a quienes le han dado vida a este festival, los habitantes de la ciudad más linda de Chile. Valdivia. Queremos dar inicio a esta fiesta dando gracias a ustedes, amigas y amigos de Valdivia, por acompañarnos en este lindo viaje de la mano de otros amigos que siempre nos han apoyado. ATV Valdivia, Río en Línea y a los archivos históricos que nos han proporcionado el periodista Luis Alberto Espinosa y a la investigadora Judith Silva por los archivos de ATV Valdivia y Canal 10, de la Universidad Austral de Chile. Y por supuesto a nuestro canal aliado, TVN, que junto a Duoc UC de Concepción, hoy llegamos a muchísimos rincones. Gracias por permitirnos 30 años de encuentro en torno al cine. Para comenzar con la ceremonia, le damos un gran aplauso a nuestra querida amiga y talentosa actriz nacional, Mariana Loyola. De este festival tan importante no solo para Chile, sino para Latinoamérica, el FIC Valdivia 2023. Un aplauso para todos quienes hacen posible este festival. Acabamos de ver un emocionante video con algunos hitos históricos de este maravilloso festival. Como organización, agradecemos a las y los cineastas que vuelven hoy a Valdivia. También queremos dar muchas gracias, por supuesto, a quienes, con su talento y su cariño y su luz, hoy nos acompañan desde otro lugar. Fuerte el aplauso también para todas ellas y todos ellos. Antes de partir, quiero pedir también, por supuesto, un aplauso y felicitaciones a mi dupla misteriosa, esa voz que nos ha acompañado durante tantos años y que le da un sello propio a este festival. Gracias, Fernando Solís, que siempre... que siempre nos acompaña desde los parlantes de esta sala, ¿cierto? Es importante que les cuente que Fernando fue reconocido el año pasado por la Asociación de Radiodifusores como figura radial del año. Un aplauso. Déjenme contarles que su trayectoria se inició a los 17 años e incluye proyectos para radio y televisión en países como Chile, Argentina, Colombia, Perú, México y Uruguay.
¿Quién no recuerda su voz en 31 minutos con el mítico señor Manguera? Hoy, este querido hijo de Valdivia se ha transformado en una de las voces más reconocibles de la radio en Chile y en Latinoamérica. Es un tremendo orgullo que Fernando sea parte del ADN de nuestro festival. Hola, querida Mariana. ¿Fernando? Sí, soy yo. Mira, mira. ¿Estás, date vuelta, ¿estás aquí? Te traje un vaso de cerveza para hacer un brindis por estos 30 años. ¡Salud! ¡Salud! ¿Es de verdad? ¿Qué te parece? Es de verdad, es de verdad. Oye, qué gusto tenerte acá. Lo que pasa es que la organización dijo, no podemos seguir mintiéndole a la gente, les vamos a mostrar quién es. ¿Quién es realmente? La figura radial. Y aquí me tienes, acompañándote, te vengo a acompañar para celebrar estos 30 años como un medio pollo que yo soy, para decirte felicidades a ti y a toda la gente de Valdivia por estos 30 años del festival. Muchas felicidades a ¡salud! Todos quienes hacen posible este festival. ¿Cómo es, querido? Gracias. Oye, es de verdad, ¿eh? Ya. Qué sorpresa más grande tener acá a Fernando en vivo y en directo, ¿cierto? Que me vas a ayudar además a conducir esta hermosa ceremonia. Entonces, parte nomás. Bueno, vamos a contarles también que esta transmisión... Acá. ¿Por acá? Por aquí, aquí. Aquí nos marcaron. Aquí nos marcaron. Perfecto. Aquí. Bueno, vamos a contarles que esta transmisión y todas las actividades del festival se realizarán gracias a las conexiones que nos entregan nuestro auspiciador principal, nuestro auspiciador oficial, que es Mundo. Desde ya, los invitamos a compartir sus impresiones y experiencias de estos 30 años en el hashtag FICVALDIVIA2023 y también conocer toda la programación de FICVALDIVIA.cl. O sea, todo lo que va a pasar aquí, FICVALDIVIA.cl. Así es. Más de 600 personas en este momento en este teatro y mucha gente, por supuesto, viéndonos en vivo desde sus casas o donde estén. Cada uno sabe dónde está. Vamos a comenzar entonces saludando a las autoridades que nos acompañan hoy, mi querido Fernando, y que presentan a diversas instituciones que todos los años apoyan al festival, porque saben que es una iniciativa de prestigio, ¿cierto?, internacional, pero también de impacto nacional y local. Desde el ensayo quiero decir esto. Fíjate que según un estudio del Observatorio de Economía Creativa, que todos sabemos en inglés el Creative Economy Observatory, por cada peso que se invierte en el festival, la ciudad, fíjense bien esto, tiene un retorno de más de 3, es decir, se triplica la inversión. Así una buena noticia, es, por lo demás. Muy buena noticia, qué bueno que estos datos comprueben el aporte de la cultura y las artes al desarrollo de la comunidad. Saludamos entonces, vamos por acá, mi querido Fernando. Claro. Hoy un podio. A los vocativos y vocativas. Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán. Bravo. Subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch Ramos. Un fuerte aplauso para ella. Gobernador Regional, Luis Cubertino Gómez. Senador de la República, Alfonso de Urresti Longton. Delegada Presidencial de Los Ríos, Carla Peña Ríos. Delegado Presidencial Provincial, Ranco Alejandro Reyes Catalán. Alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fechi. Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile, Milton Jiménez Castillo. Presidenta del directorio CPCB, María Loreto Vega Prieto. Bravo. Nuestro director del FIC Valdivia, Raúl Camargo. Se le quiere, señor director. Gerenta de Code Proval, Alexia Camino. Una querida amiga, ex directora del FIC Valdivia, Lucy Berkoff. Señores ministros del Tercer Tribunal Ambiental de Chile.
Señoras y señores, integrantes del cuerpo consular. Consejeros y consejeras regionales. Seremis de la región de Los Ríos. Alcaldes de la región. Concejalas y concejales. Señores decanos, señoras decanas e integrantes del Consejo Académico UH. Señoras y señores integrantes del directorio de la Universidad Austral de Chile. Director ejecutivo y equipo de la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos. Exrectores de la Universidad Austral de Chile. Autoridades regionales, provinciales, comunales de la Región de Los Ríos. Directivos socios y socias del CPCB. Jurados y juradas. Directores y directoras. Equipo FIC Valdivia. Invitados especiales, amigos y amigas del cine. Vimos en el video de apertura a Guido Mutis y Bruno Betati, exdirectores de este festival, y ahora queremos saludar a nuestra amiga y exdirectora que nos acompaña esta noche aquí, la querida Lucy Berkoff-Steinert. Por favor, te invitamos, Lucy, a que nos acompañes en el escenario. Más fuerte el aplauso. Sí. Bienvenida. Sí, pues. Me delataron. Estoy aquí. Esto es para ti. Gracias, corazón. Lucy, gracias. Muchas gracias. Mucho esfuerzo, ¿qué se siente en estos 30 años de festival? Lucy, cuéntanos, por favor. Uf. Emoción. Emoción. Bueno, cuando vi todo lo que mostraron de los recuerdos, es emocionante, verdaderamente sí, claro. Emocionante. Y es increíble para mí pensar que estamos en el 30º festival. Y es como cumplir un sueño. Yo siempre tuve ese sueño para Valdivia, hacer un festival internacional, que Valdivia fuera conocido como Cannes, como el balneario Cannes en Francia. Bueno, yo pensaba siempre Valdivia conocido por su festival. El Festival Internacional de Cine de Valdivia iba, para mí, traer mucho beneficio para la ciudad. Y creo que sí, estaba conversando recién con Fernando, sí, es verdad. Trae mucho beneficio y ojalá pueda seguir viviendo muchos años más y ser un festival tal como ahora conocido internacionalmente por todos. ¿Y qué puedo decir? Gracias al público, gracias al equipo del festival, gracias a Raúl y gracias a los directores que han pasado, que han seguido con la misma línea. Buenas noches. ¡Bravo! Muchas gracias, Lucy. Gracias, linda. ¡Hay un sillón! Un fantástico sillón que lo pedimos especialmente. Oye, este para sillón es nuevo, acá. Es nuevo y es porque son los 30 años y es una ceremonia extensa, pero muy entretenida. Va a haber muchos invitados e invitadas en este escenario, así que vamos a aprovechar de estar bueno, en este sillón. Ya que estamos tan cómodos, vamos a contarles que aprovechamos de presentar en este momento a todos los aliados y auspiciadores del festival y vamos a revisar juntos la selección oficial de este año 2023. Así adelante. Es. Corre video. Festival Internacional de Cine de Valdivia. 30 años haciendo de nuestra ciudad un ícono del cine. 30º Festival Internacional de Cine de Valdivia. Fundadora y organizadora, Universidad Austral de Chile. Produce, Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Invitan, Ilustre Municipalidad de Valdivia. Gobierno Regional de Los Ríos. CODE Proval. Financia, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Patrocina, ProChile, Fundación Imagen de Chile, Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Auspiciadores oficiales, Banco Estado, Kunstmann, Mundo. Auspiciadores, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Aguas Décima, Oreja de Oso, Sonido.
Gato, comunicación visual. Sonamos. Atómica. Rockford. Media Partner. TVN. Sube la radio. Agradecemos la labor de nuestros medios colaboradores. Y muy especialmente a todos nuestros colaboradores que año a año hacen posible este festival. Selección oficial cortometraje infantil latinoamericano. Juradas y jurados. Ricardo Angulo, Paloma Carrillo, Josué González. Nuevo amanecer, de Elisa Elías. Al otro lado de la montaña, de Yosmán Serrano. Cascabeles, de Gina Hernández. El motor y la melodía, de Juan Antonio Limo Giribaldi y Manuel Antonio Monteagudo Gobrit. Sobre amistad y bicicletas, de Julia Vidal. Yachachic, de Guido Baca Yagüira. Selección oficial cortometraje latinoamericano. Juradas y jurados. Miguel Ángel Gutiérrez. Carla Italiano. Karina Solórzano. El polvo ya no nubla nuestros ojos, de Colectivo Silencio. Example number 35, de Lucía Malandro, Daniel Saucedo. Los misterios del mundo, de Mariano Luque. Marigi, a Árbore do Sonho, de Marzaniel Iramari. Meditaciones sobre el silencio, de Sebastián Quirós. Muestrario, de Sofía Hansen. Notas para el futuro, de Karin Cuyul. Ramal, de Igor Gómez. Solo la luna comprenderá, de Kim Torres. Simpatía, de Fernanda Vicens. Tú me hiciste ver el cielo, de Luis Esguerra Cifuentes. Todo que vi era el sol, de Pedro Maya, de Brito, Ralph Antunes y Leonardo Amaral. Selección oficial, largometraje juvenil. Juradas y jurados. Josefa Mardones, Aníbal Silva, Benjamín Tejeda. Arnold is a model student, de Sorayos Prapapan. Scary Friend, de Takara Mineo y Naohiro Takahashi. Night's Island, de Ekien Barbier, Guillem Kos y Contan Lel Walsh. Levante, de Lila Alá. Tiger Stripes, de Amanda Nell Yu. Todos los incendios, de Mauricio Calderón Rico. Selección oficial, largometraje. Juradas y jurados. María Aparicio. Jerónimo Ateortúa. Paolo Moretti. Here, de Bas Devos. Ramona, de Victoria Linares. In Ukraine, de Piotr Paulus y Tomas Volsky. El que baila pasa, de Carlos Araya Díaz. Le Spectre de Boko Haram, de Cyril Rangou. Malqueridas, de Tana Gilbert. Mangostín, de Tula Pop Saniarón. Muertes y Maravillas, de Diego Soto. The Urgency of Death, de Lucía Celes. Un buen hombre, de Alexis Donoso. Comparte espacios, de Carmen Rojas Gamarra. That feeling that the time for doing something has passed
de Joana Arnau. Cine chileno del futuro. Proyectos seleccionados. Finaliza. Los años salvajes, de Andrés Nazarala y Florencia Rodríguez. La búsqueda del otro, de Cons Gallardo y Esteban Sandoval. Población flotante, de Carlos Araya Díaz y María Paz González. El Santo Oficio, de Cristian Sánchez Garfias y Florencia Dupont. Ensayos y errores, de Ignacio Rojas Vallejo y Sebastián Cartagena. Cobija, de Pamela Pequeño y Cecilia Gómez. Proyectos seleccionados. Desarrollo. Visión de Chile. El Imperio de las Sombras, de Sebastián Quirós. En el Camino a Casa, de Paola Campos y Vicente Barros. Llegará el silencio y me habré ido, de Coti Donoso y Rocío Romero Quintana. La Alborada, de Eva Vera Cuadra, Eva Rodríguez Baquedano y Daniela Olivares Herrera. Animales de un Día, de Edison Cajas. La Muerte de Sofía, de José Luis Cañas e Isidora Arce Silva. Día Laboral, de Laura Diniz, Daniela Diniz, Teidi Hanada y Catarina Ascioli. ¡Qué extraordinario festival vamos a tener, mi querido Fernando! Y qué increíble selección de películas en competencia, ¿verdad? Y qué spot más espectacular vimos, Mariana. Contó con la producción del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y la creatividad y dirección de Maestros y Tronco Ideas. La música es de Patrick Moore y Javier Neira, la dirección de Cristóbal Portalupi. Y la idea original es del mismo Cristóbal junto a Jorge Urzúa. Un aplauso para todas las personas que participaron en este spot. También queremos recordarles que estaremos jueves y viernes en vivo por Sube la Radio con el programa Café con Nata, con mi querida amiga, colega, talentosísima comediante Natalia Valdebenito. Así que no se lo pierdan, ¿cierto? Claro, pero y hay más, porque tiene muchas actividades este festival, además del cine, conversatorios, los Voces del Cine y los Cawin Música, actividades de la industria audiovisual y entretención, y para ello, muy importante, lo sabemos, este año volvemos a contar con el apoyo de la histórica Kunstmann, ricas cervezas con las que se brinda en este reencuentro, porque es una cerveza de película. Oh. También queremos, por supuesto, relevar y destacar el apoyo de Banco Estado con la realización de nuestros cinemas. Este año vuelve combinando cine con presentaciones musicales de artistas consagrados de forma gratuita en la Costanera de miércoles a viernes. Y este año volvemos a contar con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, para encontrarnos y conversar sobre el rol del cine en los derechos humanos. Esperamos que nos acompañen por mucho tiempo más. Un aplauso para todos. Un aplauso, por supuesto. El Fondo de Fomento Audiovisual y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio son muy importantes porque son aliados para el financiamiento de esta edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia. FIC Valdivia tiene el firme propósito de refrendar en el tiempo esta relación histórica con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permite la continuidad del evento año tras año. También posibilita el trabajo que realiza el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de nuestra ciudad de Valdivia en las 12 comunas de la región. Esto gracias al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Para ello, la sustentabilidad del financiamiento es muy importante. Por eso, hoy damos una cariñosa bienvenida a Valdivia a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo Marzán, que nos acompañará con unas palabras. Bienvenida, ministra. Qué rico verla aquí, en Valdivia. Muy bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Marzán me suena como a mazapán, así como a Valdivia, ¿eh? Por lo dulce. A dulce, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ves tú?
Adelante. Muchas gracias. Ya son 30 años del Festival Internacional de Cine de Valdivia, 3 décadas en las que el certamen se ha alzado como uno de los eventos audiovisuales más importantes de Latinoamérica y en un espacio fundamental para el encuentro, el desarrollo y la difusión del cine chileno. La creación de este festival representa uno de los hitos culturales que trajo consigo el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia. Una labor que en 1993 empezó la Universidad Austral de Chile y que posteriormente fue continuada y complementada por instituciones como el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, la Municipalidad de Valdivia y el Gobierno Regional. Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos hemos sumado por largos años a este proyecto a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y el Fondo Audiovisual, un trabajo que permite no solo la realización de un evento así, sino que también posibilita una vinculación permanente de la organización con las comunidades en la región. Esta alianza virtuosa ha permitido que el festival se consolide como un socio estratégico fundamental para el Estado, la institucionalidad y la política cultural, especialmente en el ámbito del fortalecimiento audiovisual nacional, en la descentralización de la participación de comunidades y territorios y en el desarrollo económico, social y cultural de la región de Los Ríos. Como gobierno entendemos a la cultura como un bien fundamental para el desarrollo de Chile, un compromiso que se expresa con hechos concretos como el proyecto de ley de presupuesto presentado hace algunos días por el presidente Gabriel Boric. Y la propuesta pone énfasis en la cultura, aumentando nuestro presupuesto en un 6,8% para el próximo año, lo que representa cerca de 20.000 millones adicionales en comparación con 2023. Además, quiero aprovechar de destacar que hace unos días se aprobó la ley que asimila a las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades de profesionales. Esta iniciativa permitirá que las asociaciones culturales accedan al beneficio tributario de la exención del pago del IVA, aunque no estén compuestas necesariamente por profesionales con un título profesional. Una ley que busca apoyar a las y los trabajadores de las culturas, estimular al sector en general y contribuir al ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y sobre todo relevar que este es un proyecto de ley que surgió de las distintas organizaciones y entidades culturales. Y el Ministerio de Hacienda nos acompañó en esta misión. La existencia de instancias como el Festival Internacional de Cine de Valdivia ha sido, es y será fundamental para seguir avanzando en los distintos desafíos que tenemos en pos de nuestro desarrollo social y cultural. Y no me queda más que celebrar y aplaudir 30 años de una labor excepcional, pero también establecer un compromiso institucional para que esta alianza no solo perdure en el tiempo, sino que se profundice aún más en el futuro. Sabemos que tenemos desafíos en el Ministerio, sabemos que tenemos una gran misión por delante, pero solo en el trabajo conjunto que lo vamos a lograr. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Tenemos que hacer una baby foto, que es un clásico ya a estas alturas. Baby foto. Gracias por venir y por estar apoyando el festival. Oye, financiación permanente para el Festival de Cine de Valdivia. Digo yo. Claro. Tenemos pruebas ahora con esta foto. ¿Sí? Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Qué alegría tenerla apoyo, por acá. Por supuesto. ¿Por qué? No. Vamos que se puede. Muchas gracias. Bueno, el Centro de Promoción Cinematográfica trabaja todo el año para la descentralización regional de la cultura con acciones en nuestro territorio. Yo lo sé porque grabo los comerciales de las películas que dan en cada uno de los pueblos más pequeños. ¿Ves tú? En este esfuerzo, el apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos al Festival de Cine de Valdivia es un compromiso con la descentralización de la cultura y las artes, ya que fomenta la equidad y la diversidad cultural, permitiendo a los habitantes de la región acceder a experiencias culturales de alta calidad sin tener que desplazarse a las grandes ciudades, fortaleciendo así el tejido cultural del territorio y promoviendo la inclusión de comunidades más alejadas. ¿Quién lo diría mejor? Agradecemos el trabajo y la alianza que tenemos con el GORE e invitamos al gobernador, el señor Luis Cubertino Gómez, a que nos acompañe y nos dirija algunas palabras. Un gran aplauso para Luis Cubertino. Bienvenido. Adelante. El gusto es mío, por supuesto. ¿Cómo está, gobernador? Una amiga.
No soy tu amiga, te conocí ayer. Ya. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Recibirlos como Región de los Ríos es también una alegría inmensa en nuestros corazones. Relevar estos 30 años del Festival Internacional nos ha permitido identidad, presencia en el país y en el extranjero. Nos ha permitido transitar desde la ciudad de Valdivia a todo el territorio regional. Así que agradecemos ese esfuerzo que nos ha permitido como región colocar nuestro nombre también hermanándonos a las grandes causas y especialmente a la regionalización, que es lo que yo hoy día represento. Y el sentido de mis palabras van justamente apuntadas a que el Festival Internacional de Valdivia nos ha permitido también acompañarnos en este proceso complejo, difícil, de la regionalización. Algunas palabras. Esta semana inicia una nueva versión el Festival Internacional de Cine de Valdivia, un evento icónico, regional, que ya por 30 años ha posesionado nuestra región a nivel nacional e internacional, donde nuestro gobierno regional de Los Ríos hemos estado apoyando porque creemos firmemente en que espacios como estos permiten el desarrollo cultural de nuestras comunidades. El proceso de regionalización nos ha permitido fortalecer diversas acciones, en particular los espacios para el desarrollo de una sociedad más democrática que ponga en el centro del quehacer público el bienestar de las y los habitantes del territorio en sus diversas áreas. En ese contexto, el rescate cultural ha sido uno de nuestros lineamientos regionales estratégicos. Por ello, hemos destinado históricamente recursos de nuestro presupuesto regional a iniciativas como estas, que propendan al impulso de la cultura, las economías creativas, el arte y patrimonio del territorio regional. Particularmente este año nos sentimos un tanto frustrados debido a la implementación de la Circular 20 del Ministerio de Hacienda, que limitó todas las asignaciones directas a instituciones privadas, coartando el trabajo que estábamos llevando adelante con muchas organizaciones sociales, culturales y deportivas de nuestra región, entre ellas el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica, que ha realizado en la 30 versión del FIC Valdivia, situación que nos obligó a abrir un concurso express para poder apoyar a las organizaciones que se quedaron sin financiamiento para sus actividades producto de esta medida. Esta situación caló hondo a nivel nacional porque se evidenció que la relación de los gobiernos regionales con sus propias comunidades y sociedad civil se ve fuertemente afectada producto de estas restricciones de nivel central, que si bien buscan mejorar los mecanismos de control y transparencia, no han sido aplicadas de acuerdo a la realidad de las regiones, burocratizando, ralentizando y elitizando los procesos de entrega de este tipo de beneficios. Como gobierno regional y junto a nuestro Consejo Regional, tenemos un compromiso con la consolidación de las actividades que están legitimadas en el territorio, las que históricamente han sido un aporte a la construcción de la identidad regional y cuya proyección se extiende más allá de las fronteras de la región. Es decir, en lo nacional e internacional, como muy bien lo representa el Festival Internacional de Cine Valdivia, de donde confluyen diversas instituciones, artistas e industrias creativas. Esperamos que el proceso de descentralización no se vea afectado por este tipo de medidas. El FIC es un ejemplo de los frutos de la regionalización, que se ha transformado
en un encuentro para la integración de la cultura, las artes, el patrimonio y el fomento productivo. Este último aspecto es muy relevante porque se ha logrado desarrollar un turismo de intereses especiales, trayendo consigo un fortalecimiento económico para los diversos rubros de nuestra región. Cuando ya se inicia una nueva versión de este festival, agradecemos y reconocemos a cada una y cada uno de los gestores culturales que hacen posible que nuestra región converse de cultura y reconozca en ello el trabajo local. Sigamos juntos dándole vida a este importante encuentro cultural instalado y consolidado, seguramente la más bella capital regional, Valdivia. Larga vida a nuestro festival. Muchas gracias. Y que viva la regionalización. ¡Que viva! Tenemos que hacer la baby foto. Un deconano. Gracias. Gracias por tan hermoso discurso. Queremos con esta fotografía agradecer su presencia y sus palabras. Aquí nos inmortalizamos. Eso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. En este esfuerzo, mi querido Fernando, el apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos al Festival de Cine de Valdivia es un compromiso con la descentralización de la cultura y las artes, ya que fomenta... ya lo dije eso, ¿o no? Acá, tía, mire. Es que quiero relevar la descentralización. Que venga a dar otro discurso igual. Sí, muy bien. Eso es todo. Quiero relevar la descentralización, basta ya. Santiago no es Chile, cortemos. Bien. No, y en Valdivia pasa mucho, eso sí. Es lo mejor, hay música, hay cine. Y es una ciudad hermosa, falta preciosa. Falta teatro, ahí. Falta teatro, meter, sí, po. Sí, claro. Ya, pues alcaldesa, traigamos teatro. Bueno, no sé, ¿quién quiere traer teatro? Hablen conmigo. El festival se ha convertido ahora sí en un espacio donde la ciudadanía se encuentra y se fortalece. Es una oportunidad para la comunidad de Valdivia de reunirse, disfrutar y participar de las actividades culturales de relevancia global. El comercio y los emprendedores de nuestra ciudad ven en este evento una oportunidad para mostrar sus productos y sus servicios, fortaleciendo así la economía de la ciudad. Por eso es importante que nos reunamos. Este año tenemos 60 participantes de la Red de Comercio Asociado. Un saludo para todas y todos que también nos acompañan esta noche aquí en el Teatro Cervantes. FIC Valdivia es un ícono internacional que le da valor a la ciudad y para ello trabajamos conjuntamente en alianza con la ilustre Municipalidad de Valdivia para fomentar la participación activa de todas las personas de la ciudad. El comercio y la asesoría. Para relevar. Bueno, vamos a dar la bienvenida esta noche, especialmente a la alcaldesa de Valdivia. Bienvenida, señora Carla Amtmann Fechi. Nuestra anfitriona, al fin y al cabo. Nuestra anfitriona de la ilustre Municipalidad de Valdivia, alcaldesa. ¿Cómo estás? Bien. Hola, encantado. Te presento un amigo. Sí. Por favor, perdón. Pindi. Está bello esto. Mientras escuchaba las otras palabras, veíamos las primeras imágenes muy emocionantes, pensaba qué podría aportar en mi discurso. Y yo creo que siempre es necesario preguntarse desde las instituciones por qué apostamos recursos a un tipo de actividad u otra. Acá me acompaña parte importante del Consejo Municipal, a quienes saludo también con mucho cariño. Y a 30 años del festival, yo creo que es un buen momento como ilustre Municipalidad de Valdivia preguntarnos, bueno, ¿por qué apoyamos este festival? Y tal vez la pregunta simple, bueno, porque siempre se ha hecho. ¿Qué alcalde o alcaldesa se atrevería a terminar con esa tradición, no? Pero hay razones más de fondo que el mero hecho de que ha sido una constante en el tiempo. Y creo de que son dos, por lo menos a mí, las razones más importantes que me surgen. La primera es que la convicción que hubo en los orígenes del Festival Internacional de Cine es la misma convicción con la que nosotros conducimos la ciudad. Lo decía Lucy de una manera maravillosa cuando decía pensar en grande. Miraba a los Canes y miré a Valdivia y dije, eso es lo que queremos. Bueno, eso es lo que queremos los valdivianos y valdivianas.
Nosotros pensamos en grande. Creemos que el potencial que tiene nuestra hermosa ciudad, no solamente por sus verdes y azules, no solamente por su gastronomía, por sus productos locales, sino que por el potencial de su gente, merece ser conocido en el mundo entero. Algunos nos dirán que somos un poco chauvinistas, que amamos Valdivia por sobre todas las cosas y eso nos enceguece un poco, pero yo de verdad lo creo. Y me ha pasado en mi labor como alcaldesa de conversar con no solo otros alcaldes del país, sino con alcaldes del mundo y con otras autoridades que cuando vienen aquí quedan fascinados. Entonces, tal como Lucy soñó este festival y dijo, queremos llevar a Valdivia al mundo a través del cine, nosotros decimos queremos hacer lo mismo con todas las otras áreas de Valdivia también. Entonces, reafirmamos nuestro compromiso de apoyo a 30 años ya de este festival porque el origen, el presente y el futuro del Festival Internacional de Cine es también el presente y el futuro de Valdivia entero. Y reafirmamos ese compromiso por aquello. Pero también creo que es muy importante para el municipio de Valdivia reafirmar el compromiso con el Festival Internacional de Cine en estos 30 años porque implica apostar por la cultura. Lo conversábamos con la ministra hoy día en una reunión, después en un barrio importante de nuestro territorio, en el sector de la Pablo Neruda y Áñez Zavala, en el contexto de unas maravillosas actividades de talleres que se hicieron en el sector. Les decía, estamos atravesando por momentos difíciles. Si les pregunto a ustedes, amantes de la cultura, ¿cuál es la prioridad en Valdivia? Probablemente más de la mitad contestaría no cultura, sino que seguridad. Y en ese contexto que estamos atravesando, yo creo que es importante que quienes estamos aquí reafirmemos que abordar la seguridad es también siempre invertir en cultura. Y que necesitamos entonces que junto a las presiones permanentes que incluso nosotros ponemos y que las reafirmo, ¿no? De más carabineros, más rapidez de la fiscalía, mayor eficiencia en la investigación policial, por cada peso al Ministerio del Interior, un peso a cultura. Porque, y creo que es importante decirlo, no sé si están hoy día presentes, parece que no, habíamos hecho los esfuerzos de que nos acompañaran un grupo de jóvenes del sector de la Norte Grande, que hicieron un hermoso micro documental llamado Norte Flow, que fue premiado en un evento importante también hace algunas semanas atrás, están invitados a eventos internacionales, bueno, y son niños y niñas del mismo barrio, amigos, algunos de ellos, de los niños que fueron y que estuvieron involucrados en una balacera hace menos de 10 días atrás. Y a esos niños no les podemos decir solo más carabineros. A esos niños les tenemos que decir más cultura. Y por eso, queridos amigos y amigas, amantes de este maravilloso festival, desde mi rol como alcaldesa, en representación de esta institución, a 30 años y mirando los próximos 30, reafirmamos nuestro compromiso. Nos comprometemos en cuerpo y alma con contribuir a que este festival siga teniendo larga vida, porque Valdivia, nuestro país y el mundo se lo merece. Así que un abrazo enorme, que sea una maravillosa semana. Cuenten con nuestro apoyo, larga vida al FIC y que sean 30 años y muchísimos más. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Tenemos que hacer la baby photo. Adhiero a tus palabras absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por destacar el papel de la cultura, sin duda. Por supuesto. Una buena idea, ¿cierto? Absolutamente. Otro peso más para la cultura. Así es. Los 30 años del Festival Internacional de Cine de Valdivia son también 30 años al alero de la Universidad Austral de Chile, la casa matriz del cine que celebramos hoy. Y no solo celebramos lazos del pasado, sino del presente. La Escuela de Creación Audiovisual
Es una cantera de talento en constante evolución que colabora con el festival para fortalecer los lazos entre la academia y la industria cinematográfica. En conjunto, impulsamos la formación de futuros cineastas y creamos un ambiente propicio para el desarrollo de obras cinematográficas únicas y de alta calidad. Invitamos entonces a darnos su mensaje inaugural al vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile, doctor Milton Jiménez Castillo. Fuerte ese aplauso para don Milton Jiménez Castillo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches, por favor. Gracias, buenas noches a todas y todos. Son hartas hojas, pero los multifocales no siempre funcionan bien, así que es letra grande, no se preocupen. ¿Ya? Bueno, quiero primero que nada darle la bienvenida a todas y todos a Valdivia, ¿no? La ciudad de la lluvia, la ciudad de los humedales, la ciudad del cine, una ciudad universitaria. Y dejo al final cine y universidad porque aquí, en esta ciudad, cine y universidad son inseparables. Para hacer un poquito de historia, y se entienda a lo que me refiero, les cuento que el Cine Club de la Universidad Austral de Chile es la sala de cine universitario más antigua del país. Lleva funcionando de manera ininterrumpida desde el año 63, imagínense lo que es eso. Qué lindo es poder contarles aquí que nuestro Cine Club cumplió este año 60 años. Lo celebramos hace poco, inaugurando la nueva sala del Cine Club en un nuevo edificio de nuestra universidad. Quedó espectacular, seguro, quienes participen mirando la cartelera del festival y que asistan a la sala les va a gustar mucho. En ese evento de inauguración, además, uno de nuestros estudiantes, Gabriel Miranda, nos sorprendió también con un hermoso corto de stop motion en 2D que recrea la historia del Cine Club. Nosotros no solo nos sentimos orgullosos como universidad por cumplir 60 años impulsando el cine, la creación y la cultura, sino también porque el Cine Club fue la cuna del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Ya en el 63, imagínense lo que es eso, al inicio de sus actividades se presentó en el Cine Club la primera muestra de cine internacional en nuestra ciudad. Pero no fue hasta 3 décadas después, el año 93, cuando el Cine Club era dirigido por Lucy, que nos acompaña, nace la idea de crear un Festival Internacional de Cine. Ese año, el Cine Club organizó una muestra internacional de cine para celebrar justamente los 30 años del Cine Club. Al año siguiente, el 94, teníamos la primera versión del Festival de Cine Internacional. Han pasado otros 30 años y el Festival de Cine de Valdivia ha crecido, ha madurado, se ha fortalecido por el trabajo de muchas personas, muchas organizaciones, Raúl, a quien felicito, hoy día lo lleva, por supuesto, el apoyo de las autoridades, el apoyo de la empresa. Ha alcanzado prestigio y reconocimiento que enorgullece a nuestra ciudad, a nuestro país y, por supuesto, a nuestra universidad. Esperamos poder seguir acompañándolo 30 años más y todo lo que sea necesario. Pero este es solamente un ejemplo del compromiso de nuestra universidad por impulsar la creación artística como un eje del desarrollo académico. Porque fuera de la visión clásica de la generación de conocimiento, y aquí me voy a poner latero, pero soy vicerrector de investigación. Fuera de esta visión clásica de la generación de conocimiento, esta visión que está muy ligada a la investigación clásica de la ciencia biológica, ciencia biomédica, la creación artística también constituye un área de creación de conocimiento, pero una forma distinta. La creación artística es un área de generación de conocimiento, como les decía, compleja, diferente. Es un eje formador de cultura. Implica procesos intelectuales distintos a los clásicos que reconocemos en la universidad.
en su mayoría diferentes al método científico, ¿no? Cada obra, cada producción artística cultural implica un arduo trabajo conceptual, intelectual y de reflexión, que es tierra fértil para la generación de nuevo conocimiento. Es así como el año 2018, hace muy poquito, la vicerrectoría que me toca dirigir hoy día crea el Departamento de Creación Artística, generando un modelo de gestión de la universidad donde toma a la creación artística como uno de los pilares de generación de conocimiento. Ese modelo hoy día está siendo replicado por otras universidades del país. Ese mismo año se abre la nueva Escuela de Creación Audiovisual al interior de la Facultad de Arquitectura y Arte. Desde lo académico, se genera entonces, desde nuestra universidad, una nueva relación entre el cine, la academia, la creación y la generación de conocimiento. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra escuela y, por supuesto, de liderar este proceso de cambio. Quiero aprovechar de agradecer a todas las y los creadores, hoy profesoras y profesores de nuestra escuela, que apostaron por desarrollar en Valdivia, en nuestra universidad, probablemente el polo de creación audiovisual más importante del país fuera de la capital. Agradecido de su valentía y de su coraje. Es así como hoy, desde la Universidad Austral de Chile y el Festival Internacional de Cine de Valdivia, la creación audiovisual toma un rol relevante en el impulso de la industria creativa. El negocio, ¿no? Digámoslo de esa manera. Recién la alcaldesa, la ministra, estaban hablando de la cultura, quizás en una mirada más clásica. Pero la creación nos muestra hoy día un enorme potencial de desarrollo futuro, como ciudad, como región, como país. Hoy día, a través de este festival, nos entrega además una marca del territorio, un sello regional. Y cuando hablo de desarrollo de la industria creativa o economía creativa, no me refiero solo a la generación del negocio, sino también a una nueva forma de crear. ¿Estoy muy latero? ¿No? Ya. Se arregló, gracias. Gracias. Creo, y lo digo de corazón, he aprendido mucho con los colegas de la escuela. Y creo que, espero no equivocarme, la creación abre enormes espacios de crecimiento como país, como les decía. En tiempos donde el extractivismo como modelo de crecimiento es cuestionado por todas las externalidades que genera sobre el medio ambiente y sobre las personas, por supuesto, sostener los servicios ecosistémicos, que son todos esos servicios que vienen del ecosistema y que nos sustentan a nosotros, las personas, se hace cada vez más imprescindible. Nos empuja, entonces, a mirar la forma en que nos desarrollamos como sociedad. Y así, en un contexto de cambio climático, de la demanda planetaria por avanzar hacia una economía sustentable, las industrias creativas, por ejemplo, abren un nuevo espacio de desarrollo más limpio, menos destructivo, una nueva forma de crecer. La región de Los Ríos, por ejemplo, el gobernador lo sabe muy bien, está muy contento con su estrategia de desarrollo regional, recién salida del horno, ha definido en esta estrategia las economías creativas como uno de sus ejes de desarrollo. En la estrategia de desarrollo regional del 23 al 37, entonces tenemos el desafío de impulsarla de una manera distinta. En ese contexto, el compromiso de la Universidad Austral de Chile es acompañar este proceso desde todas nuestras capacidades. Recordemos que no solo tenemos una escuela de creación audiovisual, sino que también tenemos una escuela de diseño, artes visuales, artes musicales y sonoras. Tenemos muchas capacidades disponibles para apoyar el crecimiento de la región. Cuenten con nosotros para ello. Y para finalizar, quiero contarles que estamos cerca del segundo proceso de titulación de nuestros estudiantes de creación audiovisual, a quienes quiero, por supuesto, felicitar, porque ya se hace notar su presencia entre los creadores, por sus trabajos que se exhiben en el festival y recientemente en otros festivales, como por ejemplo el de Bariloche. Ya está brillando la escuela a través de sus estudiantes. Y finalmente, para cerrar, quiero agradecer también a todos nuestros estudiantes que hoy día son voluntarios y que están trabajando por el festival. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes.
Muchas gracias, que sea una linda semana. Gracias, vicerrector. Tenemos que hacer la foto de rigor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que sea una linda semana, tal cual. Pero parece que está funcionando bien el micrófono acá. Ahora sí. Si no, parezco locutor con esto. Una broma de acá, de Valdivia. Ven para acá, yeah. Aquí al medio. Bueno, el festival es organizado, y atención, que esta es la mejor parte, por el multifacético, increíble y talentoso equipo del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de la ciudad de Valdivia, el CEMSB, o CPMCB, institución que lleva más de 20 años contribuyendo a la cultura de toda la región de Los Ríos. Así es, el CPCB recorre las distintas comunas de la región, aportando al desarrollo artístico y cultural de las diversas comunidades, exhibiendo películas para todos los públicos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, jóvenes y personas en situación de discapacidad. Lo que quiere decir que el festival se celebra no solo para los cineastas, acreditados o amantes del cine, sino también para las delegaciones escolares, sociales y para las familias. Es un festival como debe ser, para todos y para todas. Así es. Invitamos entonces a nuestra querida María Loreto Vega, presidenta de su directorio, a compartir unas palabras con nosotros. ¿Cómo estás? Por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Ya. Para no ponerme nerviosa voy a leer, pero no tanto. Entonces, bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Como ya han sido dados los vocativos, ¿cierto? Solo quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan. Autoridades, representantes de la variada gama de actores y agentes culturales que habitan la ciudad y la región. Cada uno, desde su actuar, son voces y rostros de esta región de creadores, soñadores y articuladores de momentos como los que viviremos estos días en la 30ª versión del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que tanto nos enorgullece. A las invitadas e invitados de los diversos puntos del globo, que hay muchos, gracias por estar en esta, la fiesta más grande y una de las más antiguas del cine en Chile. Como representante del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, debo confesar que no ha sido fácil llegar a hoy. Ya lo decía hace un rato el gobernador también, ¿cierto? Ser la casa productora del FIC Valdivia es una tarea que tomamos con cariño, compromiso y profesionalismo. Por ello, los actores públicos y privados, parte de este evento, tenemos una tarea que debe ir más allá de la formalidad de hitos protocolares. Cuando un evento como este, tras 30 años de andar, aún está sujeto a la concursabilidad y a las fechas y reajustes presupuestarios como los sucedidos este año, más allá de las voluntades comprometidas y que agradecemos, se hace necesario y urgente sostener conversaciones más efectivas sobre financiamiento, proyección y estabilidad. Como representante de este centro cultural, quiero aprovechar este momento para convocarnos, ¿sí?, casi toda la primera fila, a ello. Tenemos la certeza, acompañada de datos, que todo recurso invertido en este evento da frutos. Tenemos la certeza que toda acción programada y planificada con distintos sectores de la economía creativa, el comercio y servicios, da frutos. Como centro cultural, no dejaremos de empujar la concreción de proyectos sociocomunitarios como el de nuestra casa, la Casa del Cine, que esperamos sea también punto de encuentro de todo aquel que en torno a la cultura, la creación y el audiovisual precise de un espacio en una ciudad
de la que somos conscientes es aún carente de infraestructura apropiada que acune tantos sueños y proyectos. Pensar el festival es pensar también en cómo un camino iniciado hace 30 años ha logrado poner a Valdivia ciudad en el mapa de festivales a nivel nacional e internacional, y con ello toda la riqueza contenida en las 12 comunas de la región, transformándose en una ventana que convoca a descubrirla. Los spots del festival de este año y toda acción que desde el Centro de Promoción desarrollamos ha llevado este foco siempre, y no somos los únicos. Quiero contarles algo. Este año, al iniciar las conversaciones sobre el festival, como equipo y como centro, nos autoinvitamos a reflexionar sobre la importancia de las históricas acciones nacidas en comunidad. Tal vez de un sueño de dos o tres almas sentipensantes y que fueron creciendo y abriendo espacios como este que hoy día nos convoca. Acciones desarrolladas en distintos lugares de esta región. Bueno, quiero contarles que en eso encontramos muchos proyectos y que cuando vimos estos proyectos comenzaron a aparecer rostros de personas que si pudiéramos conceptualizar en una palabra, llamaríamos gestoras y gestores. Entonces, se nos ocurrió que entre pares es importante también el reconocimiento. Reconocer por sobre la vorágine proyectista que quisiera hacernos competir. Reconocernos porque formamos lazos y fortalecemos en ello la red que vamos construyendo. Si imaginamos que cada iniciativa que se levanta es como una lucecita tras una ventana, muchas luces en muchas ventanas dan luz a espacios más grandes. Y en esa luz y a su alrededor, podemos sentirnos seguras y seguros. Es nuestro interés poner la mirada en este mapa cultural del territorio que tanto cuesta descentralizar. Para que se sigan sucediendo las colaboraciones en nosotros, por seguir sumándonos y construyendo ciudadanamente como proyectos como el que nosotros representamos, y tal vez, en el corto plazo, iniciar el camino a ser junto al cine y tantas más una región de festivales. Bueno, por esto y en nombre de quienes orgullosamente represento, me tomo el permiso que me dio el director del festival y en representación de las socias y socios del Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, quiero invitar al escenario a Antonia Suárez y Robert Muñoz, que están aquí, para entregarles un obsequio. Para entregarles un obsequio con el que queremos reconocer el trabajo que con tanto amor, por favor, realizan, ¿cierto? Yo les cuento mientras ellos llegan. ¡Bravo! Un aplauso. Entonces, Antonio y Robert, por haber posicionado el Fungifest y el Reino Fungi como una más de las riquezas de nuestro territorio, yo quiero entregarles ahora un reconocimiento, no sin antes decir... Ah, dos cosas. Primero, que es una obra de otro artista local, Samuel Lizama. Y bueno, larga vida al Festival de Valdivia siempre. Qué lindo, es un grabado, ¿cierto? Precioso, sí, sí, un reconocimiento merecido, sin duda. Foto, por favor. A ver, vamos a tener un recuerdo ahí. ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo? Oiga, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, principalmente decirle que vengan a Valdivia en otoño. Sí, eso. Eso me interesa mucho.
Junto con Antonia, el año 2016, precisamente en la UACH, en la Facultad de Ciencias, mi alma mater igual, estudié Biología Marina, Antonia estudió Artes Visuales. Después de un camino previo que habíamos tenido, en otra etapa de la vida donde uno hacía cosas en la noche, ahora ya no se hacen cosas en la noche, somos más de edad. El germen de Fungifest fue Amanitrans, que era una fiesta electrónica. Hay muchos acá que estuvieron en Amanitrans, seguramente. Era una fiesta que, si bien era una fiesta en un local, llegaba gente de Argentina, de Santiago, del norte, de la Patagonia, a carretear un día a Valdivia, porque se estaba ya generando el mito de Valdivia y los hongos. Y ese mito fue creciendo y creciendo hasta que el 2016 fuimos a tocarle la puerta a nuestro decano de la Facultad de Ciencias y nos dejaron hacer el evento ahí en el hall. Fue un evento pequeñito, fue uno o dos días, llegaron, no sé, 400 personas y la cosa fue creciendo y fue creciendo logarítmicamente. El amigo acá me va a entender. Sí. Lo que significa que crece todos los años el doble. O sea, ni siquiera es esto, es así. No sabemos todavía dónde va a llegar el crecimiento. Y este año Fungifest se tuvo que hacer, después de estar en la Facultad de Ciencias, de estar en el SEX, se tuvo que hacer en la Zaval, porque no cabía más gente. Entonces... llegaron 10.000 personas y wow. Había mucha gente que estaba como, no entendía nada porque se rajaba lloviendo afuera, así, pero torrencialmente, y la gente estaba adentro, pero totalmente feliz y disfrazada de hongo y escuchando la charla. Y algunos preguntaban así inocentemente, oye, ¿están en hongos? O sea, 10.000 personas en hongos, difícil. Pero... ese concepto de esa felicidad que te dan los hongos, que no tiene que ver con comerlos, sino que tiene que ver como que te guste avistarlos, sacarle fotos, vestirte de hongo, no sé, comer, cocinar. Nosotros le pusimos fungicidad a ese concepto. Entonces, fungicidad. Para que puedan probar la fungicidad, vengan en otoño a Valdivia y eso. Van a saber lo que fuera. Muchas gracias. Fuerte muchas aplauso. Gracias. Qué maravilla. Muchas gracias. Estimada Loreto, ¿te parece si aprovechamos este momento para invitar al escenario al Seremi de Bienes Nacionales, el señor Jorge Pacheco Rosas, quien mediante su firma otorgará la entrega de concesión de uso gratuito y firma de acta de recepción y aceptación del inmueble para el Centro Cultural? Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Por aquí, por favor. Recordemos que en 2019 se dispuso la concesión de parte de un predio e inmueble Lápiz. Ubicado en la calle Aníbal Pinto, 1895, y que ahora, con este hito, se hace extensivo a la totalidad del terreno. La firma de este documento permitirá que el proyecto, bueno, para que no piensen que es una toma, permitirá que el proyecto de la sala de cine del barrio crezca y no pueda acoger por muchos, pero muchos años más. Gracias. Señor. Saquen foto, registren Seremi de en este momento. Esto es por una favor. Prueba. Esto es muy importante, mi querido Super. Fernando. Es una nueva casa. Muy importante. Sí. Muéstrelo, muéstrelo. Falta muestre la huella. Para allá, falta. Ahí, foto, por favor. Falta la huella. Fuerte el aplauso. Es un... claro. Esto es muy, muy importante, Fernando. Es un proyecto para la sala de cine de barrio. Qué así importante es. Tener un espacio de muchas gracias. Más. Gracias. Gracias, Loreto. Seremi. Muchas, muchas gracias. Que sea una linda semana para todas bueno, y todos. Y ahora nos podemos apoyar aquí. Amiga. Vamos usamos la infraestructura nosotros, sí, ¿ves tú? Vamos a agradecer nuevamente a todos y todas las autoridades que nos acompañan en esta noche inaugural. Para todos ustedes, amigos, un gran aplauso y que sigan apoyándonos con más fuerza para poder celebrar 30 años más del cine y los clásicos del futuro aquí en Valdivia. Así es. Fuerte el aplauso para ustedes, para todos quienes están en esta sala. Ya estamos casi listas y listos para dar inicio a esta semana, a este festival, a esta fiesta. No podemos tener festival sin nuestro queridísimo profesor
programador, director. Una de las cabezas más brillantes del cine en Valdivia. Nuestro querido amigo Raúl Camargo. Te juro que me salió así. Se le salió. ¿Quién soy yo si vamos al mismo peluquero? Sí. Mi querido. ¿Baby foto? ¿Baby foto al tiro? Foto, baby foto. Sí. Ya. Nos amamos la baby foto. Espero no encandilar con... Bravo, bravo, bravo. El hombre, el dueño de casa. Muchas gracias. Gracias. Raúl, por favor. Bueno, de hecho me preguntaron por qué en el video que con tanto cariño habíamos hecho yo no aparecía en video, sino que en fotos, y es básicamente porque quiero que la historia me recuerde con pelo. Bueno, estamos celebrando nuestro Festival 30. Todos los años hacemos dedicatorias como certamen, pero este año es bien especial. Y la dedicatoria se la quiero hacer al equipo del Festival de Cine, por varias razones, que voy a pasar a enumerar, pero si quieren pueden aplaudir antes de aquello para seguir con las lógicas. Estamos felices, contentos, pero tampoco podemos ser cínicos. Es de público conocimiento que ha sido un año muy complejo, no solamente para el Festival de Cine. De hecho, lo estamos celebrando sin saber si tenemos los recursos para hacerlo. Estamos acá, pero no estamos. Lo cual podría pensarse o podría señalársenos que somos, por ende, irresponsables, ¿no? Sobre todo porque somos un centro cultural, por ende venimos de la sociedad civil y siempre hemos sido muy responsables con nuestros propios recursos porque vienen de distintas fuentes de financiamiento, básicamente públicas. Pero por lo mismo hemos decidido celebrar el Festival de Cine, por ser responsables, porque somos una región de película y somos la ciudad del cine. Y nos merecemos una fiesta como esta, independiente que aún no sepamos si vamos a poder pagar esta fiesta. Pero lo comido y lo bailado, nadie nos quitará. Por lo mismo, quiero agradecer al equipo del Festival de Cine por su resiliencia, por su capacidad de adaptación, por su espíritu, por su alegría, por su lealtad, porque efectivamente fuimos golpeados 6 semanas antes de la celebración con una noticia que nada tiene que ver ni con la ciudad ni con la región, y queremos ser enfáticos en agradecer a senadoras y senadores, diputadas y diputados, concejales, CORES, el rector, la alcaldesa, el gobernador, don Luis Cubertino, con respecto a un apoyo que también tenemos de los delegados presidenciales del RANCO y de la ciudad, de la preocupación sobre la situación del festival. No hemos sacado ninguna declaración pública, básicamente porque confiamos en las autoridades. Y ese voto de confianza también es un voto ciudadano para con el festival. El festival ha logrado celebrar 30 versiones, porque sería fácil decir primera vez que pasa esto, y no. La propia revisión de los archivos históricos, y también quiero agradecer a el Diario Austral de Valdivia y a don Daniel Navarrete, que ha sido un periodista histórico, que está junto a nosotros. Un gran aplauso también para él, ya que mencionábamos a Luis Alberto Espinosa y a Judith Silva. El tema del financiamiento del festival ha sido histórico. Solamente pedimos, con mucho cariño y respeto, que se entienda que nosotros somos un centro cultural sin fines de lucro, que por ende somos representantes de la sociedad civil también, como muchos centros culturales, como muchas organizaciones sociales que con cariño, convicción y esfuerzo presentan año a año proyectos para la concursabilidad con rendiciones impecables para poder estar junto a la comunidad. Lo que hacemos, la sociedad civil, es justamente eso, prodigarnos para en colaboración con el Estado llegar donde el Estado por distintas razones no logra llegar. Somos cómplices del Estado. Y confiamos en las autoridades. Pero esa confianza implica pedirles que, ya que estamos celebrando estos 30 años, sea efectivamente el último año en que no sepamos si podemos celebrar el certamen. Lo estamos haciendo de manera cariñosa y con carácter, y hemos celebrado esta versión e incluso agregado lo que faltaba al final, por respeto a los trabajadores del festival, a las familias de personas que no estaban siendo incluidas en esta fiesta justamente por esa incerteza económica
y en ese sentido también quiero señalar, defender y pedirle un gran aplauso para la ministra de Cultura, porque conocemos su labor como gestora cultural, su labor también sindical, y tenemos mucha confianza también que el trabajo mancomunado de la ciudad, de la región, la universidad y el ministerio tendrá frutos, porque sabemos que el sector cultural ha luchado durante años para poner la palabra descentralización y poner la palabra que evidencie que la concursabilidad año a año para proyectos, no solo de trayectoria, para proyectos que también nacen y que no tienen trayectoria, pero que requieren del apoyo del Estado, finalmente logre generarse para que seamos una nación, no un paisaje. Y en ese sentido, nos preocupa que instancias hermanas como el Festival Alerce Milenario haya tenido que suspenderse. Nos preocupa que de este afán con respecto a la no concursabilidad pasemos a la licitación, que es ya la concursabilidad, algorítmicamente hablando, usted me entenderá, así, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a detener en lo que no está o lo que falta. Queremos detenerlo en lo que hemos logrado. Y lo que hemos logrado es una fiesta cívica a través del cine. Y esa fiesta es gracias a todas y todos quienes están acá, pero quiero pedir un aplauso especial para el equipo del Festival de Cine de Valdivia por eso. A nivel personal, quiero dedicarle el certamen a mi esposa, Gabriela Arroyo, y a mi madre, Soledad Borges Carreño, que primera vez que viene al Festival de Cine. Y lo importante es que nos vayamos a disfrutar de las películas, así que hemos preparado un video con algunas sorpresas del festival, así que corre video. Homenajes. Kathleen Collins. Mabel Itzkovich. José Rodríguez Soltero. The Víctor Jara Collective. ...50 años de Tuki Buki. Homenajes musicalizados en vivo. Max Linder. ...100 años de la ley de la hospitalidad. Gala. As filias do fogo, de Pedro Costa. Do not expect too much from the end of the world, de Radu Yude. Fallen Leaves, de Aki Kurismeki. Film annonce de film que n'existira jamais. Troll de guerre, de Jean-Luc Godard. La Chimera, de Alice Rohrbacher. Lil, de Damian Manivel. La Práctica, de Martin Rechtmann. Music, de Angela Shanelek. Perfect Days, de Wim Wenders. Still Free, de Vadim Kostrov. Un pense mon corps, de Guillaume Rasch. Gala chilena. Los Colonos, de Felipe Gálvez. El Puño del Cóndor, de Ernesto Díaz Espinosa. Cuadernos de Nombres, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Voy y Vuelvo, de Cristian Sánchez. Film de apertura. Mudos Testigos, de Luis Obsina y Jerónimo Ateortúa. Film central. Las Cosas Indefinidas, de María Aparicio. Film de clausura. El Realismo Socialista, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.
Bueno, estos son solo algunas de las sorpresas y me voy a permitir hacer una mención especial. La voy a hacer, digamos, en traducción autosimultánea inglés-español, debido a que tenemos una persona de la audiencia muy importante para nosotros que no habla nuestro idioma. No logramos tener la cabina de traducción simultánea por razones, digamos, que se entienden y algunas otras cosas. Así que haré el saludo yo mismo, aunque me ponga algo nervioso hacerlo, ¿no? Aquí vamos. Me voy a concentrar igual. Tonight in the audience we have an special guest. She created a film collective in the 70s with a group of friends, students at Cornell University, and then made two incredible films about the Guyanese people, the struggle of the Guyanese people against the British colonialism. Esta noche tenemos en la audiencia una invitada muy especial. Ella creó, junto a un grupo de amigos, estudiantes de la Universidad de Cornell, un colectivo cinematográfico. Y este colectivo, en los años 70, hizo dos películas increíbles sobre Guyana, sobre la lucha del pueblo de Guyana contra el colonialismo británico. This film collective needed a name. Este colectivo cinematográfico necesitaba un nombre. And our guest, Luan Jones, nuestra invitada, Luan Jones, with the group, con este colectivo cinematográfico, decided this name, decidieron este nombre. The Víctor Jara Collective. This week will be very excited for us because will be the first time in Chile to see the films of the Víctor Jara Collective in Valdivia. ¿No? Esta semana será muy especial, muy excitante para nosotros porque será la primera vez que las películas del colectivo Víctor Jara se van a ver en Chile y esto será en Valdivia. Dear Luan, thank you for being here. Thank you for honoring Víctor Jara and this great big applause from the audience is for you. Muchas gracias, Luan, por estar aquí, por honrar a Víctor Jara. Y es muy importante para el Festival de Cine visibilizar la historia de nuestros cines. Y en ese sentido, queremos avisarles que tenemos una actividad especial que luego ya los animadores van a contar al final cuando tengamos nuestro cortometraje de cierre. Así es, y ahora viene una parte muy emocionante, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No te vayas, Raúl, porque tú tienes la lista. Este es un momento especial, son 30 años. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Estás preparado? Mucha atención, entonces. Ah, lo doy, ok. Dale nomás. Pero tenemos un video, ¿no? ¿Corre video? ¿Corre video? Corre video. Muestra 30º aniversario. Muestra 30º aniversario. Ignacio Agüero. Sebastián Lelio. Martín Rechtman. Dominga Sotomayor. Claudia Guayquimilla. Julián Antunes. Kiro Russo. Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Alexandra Cuesta. Azucena Lozana. 30º Festival Internacional de Cine de Valdivia, del 9 al 15 de octubre. Clásicos del futuro. Un momento muy especial, porque vamos a invitar... Piense que estamos como en el colegio, pero en vez de hacer o nombrar a las personas en orden alfabético, lo haremos en orden cronológico. Iremos nombrando y a la medida que vayamos nombrando a esas personas, les pediremos a
dichas personas que suban a escenario. Así es. Primero invitamos a un cineasta que inició su recorrido en Valdivia en el primer festival del año 94 y del cual hemos exhibido 14 películas, don Ignacio Agüero. Ignacio, por favor. Fuerte el aplauso para Ignacio Agüero. ¿Cómo estás? O sea, el más viejo de todos, no. Cronológico. Vamos a invitar a Dani. Se me decía homenaje a mi novia. El error fue decir cronológico, yo creo. Sí. ¿Qué? ¿Te claro. cuesta decir cronológico? No, no, no. ¿Para qué decirlo? Vamos pasando a medida que los Marlon Brando, como decía la talla. Siguiendo el orden cronológico, ¿sí? Mientras ustedes sacan las fotos, digamos. Después la foto todos. Después la foto, disculpen, señora conductora. Seguimos con el segundo cineasta que inicia su recorrido en Valdivia en el tercer festival del año 1996. Hemos exhibido 10 películas de él en total y su nombre es Sebastián Lelio. ¡Woo! Paciencia porque son más. De la casa. Sebastián. Sebastián. Por favor, por acá. Sí. Seguimos con un cineasta que hace su primera irrupción en FIC Valdivia el año 2004. Hemos dado 7 películas de él. Es de Argentina y se llama Martín Rechmann. Fuerte el aplauso para Martín. Hola Martín, bienvenido. Gracias. Por acá, por favor. Seguimos con una cineasta que debuta en el festival el año 2006, en el 13º festival. Hemos dado 9 películas de ella y su nombre es Dominga Sotomayor. Con el curso, por acá. Felicitaciones. Seguimos, quedan 30. Aquí, por favor. Seguimos con un autor que debuta en el Festival de Cine el año 2005, en el 12º Festival. Hemos dado 6 de sus películas, tanto individual como las colectivas, y su nombre es don Cristóbal León. Lógico. Muy, muy joven. Felicitaciones. Por acá, por favor. Es que él partió con Hansel y Gretel como cineasta individual, pero todos también lo conocemos por su obra creativa, y adelanté algo, que irrumpe en el festival el año 2008 con Luis, luego con el cortometraje Lucía del 2009. Estamos hablando de una persona que, de la cual hemos dado 5 películas. Siempre vienen acá y su nombre es Joaquín Cosiña. ¡Bravo! Felicitaciones, Joaquín. Seguimos, seguimos, seguimos. Una cineasta de casa, de nuestra región, que irrumpe nuestro certamen junto a su papá en el público. En el 19 Festival de Valdivia del 2012 hemos dado 3 de sus películas. Es la única cineasta en la historia del festival cuyas 3 películas han ganado el PUDU. Y se llama Claudia Guayquimilla. ¿Dónde estás, Claudia? Ahí está. Ya viene. Sí. Bravo. Qué maravilla. Por favor. Bienvenido. Más aplausos, más aplausos. Por favor.
¡Qué maravilla! ¡Qué cool! ¡Felicitaciones! Por favor. Seguimos con una cineasta que vino por primera vez el año 2014, de la cual hicimos una, hicimos una retrospectiva en celuloide que vamos a repetir este año. Viene del Ecuador, hemos dado 8 de sus películas. Queremos brindarle un gran aplauso a Alexandra Cuesta. Por favor, bienvenida. Felicidades. Por acá, por favor. Felicitaciones. Acá. Siguiendo con nuestros amigos de Latinoamérica, un cineasta que debuta en el festival del año 2015. Hemos dado 6 de sus películas y viene de Bolivia, nuestra hermana República de Bolivia. Su nombre es Kiro Russo. Bravo, Kiro. Por favor. Acá, con el curso. Sí, adelante. Querido, felicitaciones. Desde Brasil tenemos una invitada que debutó en el festival del año 2007, ganó el festival de ese año, de hecho, con Baronesa. Hemos dado sus 3 películas, Juliana Antunes. Juliana, bienvenida. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! Por acá, por favor. Y para finalizar, nuestra Chulis, una gran amiga, hicimos una retrospectiva completa de ella en Super 8 el año 2019. La vamos a repetir. Y al igual que en el caso de Alexandra Cuesta, se repite íntegra en celuloide con un corto nuevo. Esa persona viene de México y se llama Azucena Lozana. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí. Por favor, ahora les voy a pedir que se adelanten. Sí, y queremos pedir que para esta foto histórica, o sea, esta foto histórica no estaría completa sin la presencia de la directora y fundadora del festival, Lucy Berkoff. Así que, Lucy, por favor, acompáñanos. Te pedimos que nos acompañes. Me pongo al lado tuyo. El gusto es mío. Espere. ¿Vas tú? Qué lindo reconocimiento, amigo. ¡Fuerte el aplauso para estos cineastas de Chile y Latinoamérica aquí en los 30 años del Festival de Cine de Valdivia 2023! ¡Cuánto talento! ¡Cuánta historia! Por favor, un paso más adelante para la foto. Sí, por favor, un poco más adelante. Vamos a hacer una media luna, yo creo que entramos todos ahí. La línea naranja es el centro, me dicen. Láncense a su público. No, ¡ay! No tan adelante ahora. No. Nos piden que nos centremos. ¿En el sofá? Un poco difícil. Eso. Como un equipo. ¿Cabemos? De fútbol, como un equipo de fútbol. ¿Quién se agacha? Sí, claro. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Muchas gracias, por favor. Muy amable y que sea una gran semana para todas y todos. Grande. Sí, qué lindo reconocimiento. Gracias, Raúl, nuestro flamante gracias, director. Raúl, gracias, sí. Muchas gracias. Por algo el jefe. Pues. Gracias por el dato. Por algo el jefe. El jefe, el director, Raúl. El profesor. Todo. Muchas cosas. Oye, quiero contarles que como ya es tradición,
Junto al proyecto Explora los Ríos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, seguimos adelante con el concurso de micrometrajes Explora Cine, que llega a su séptima versión. Este año la convocatoria contó con la participación de 28 obras provenientes de todas las comunas de la región de Los Ríos. De los postulantes, 9 películas quedaron seleccionadas. Oiga. Para ser parte de la muestra 2023. El micrometraje ganador se revelará durante la ceremonia de clausura del festival. ¡Tardanan! Recuerden que para conocer más de las películas y todas las actividades de este festival y cómo acceder a las salas, deben visitar ficvaldivia.cl o revisar nuestras redes sociales. Nos gustaría que todos y todas interactúen con nosotros con el hashtag ficvaldivia2023. Muchísimas cosas para ver todos estos días. Y ahora los vamos a invitar a ver el cortometraje inaugural de esta edición aniversario, Color. Es una obra del año 1955 que propone una transversabilidad entre el sonido, la pintura y el cine. Y esta pieza pionera de la cineclubista y cineasta experimental uruguaya Lidia García Millán es parte del mapa del cine de Latinoamérica y el Caribe, un proyecto de FIC Valdivia junto a las revistas cinematográficas Atención Oropel, La Rabia, La Vida Útil, The Sixth Film y Simulacro Mag, que reúne a más de 200 especialistas de América Latina y el Caribe en la construcción colaborativa de una cartografía fílmica de todas nuestras naciones. Así es, mi querido Fernando. El lanzamiento de los primeros resultados del mapa del cine de Latinoamérica y el Caribe se realizará este jueves 12 a las 11 y media de la mañana en la carpa de ciencia SECS. CSCS, por si acaso. Tiene que renovar las tallas aquí el amigo. Deconstrúyete, deconstrúyete. Recuerden que al finalizar esta ceremonia nos encontraremos para conversar sobre cine y sobre lo que todos quieran, por supuesto, y disfrutar de unas ricas cervezas en un cóctel que tendrá lugar en el espacio cultural La Leñera, al otro lado del río. Afuera tenemos buses de acercamiento para quienes lo necesiten. Vayan abrigados y abrigadas, me dicen. Y ojo, 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 lo de las pulseras. Tienen que ponerse las pulseras para que puedan ingresar al cóctel allá, que se las van a dar a la salida. Así que eso es todo. Eso es todo, amigas y amigos. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a la 30ª versión del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Así es, larga vida. Un fuerte aplauso para nuestra animadora y para este locutor en off-on ahora. Off-on. Y larga vida al Festival de Cine de Valdivia. Muchas gracias. Viva Valdivia, viva que disfruten. Cine. Gracias. Noches. Muchas gracias. Chao. Vámonos. Vamos, amigo. Vamos, amigo.